Superman es sin duda un héroe que las generaciones de hoy en día tienen bastante problemas en comprender. Con más de 75 años que le pisan, es muy difícil comprender en la actualidad a este superhéroe. Y no ayuda mucho las versiones actuales del superhéroe, que más confusión crea entre las personas y lo hacen ver un héroe difícil de simpatizar. Como escritor, escribir Superman es un trabajo colosal, conocido por muchas personas como el héroe más complejo de escribir, al punto de que cuando su escritura es mala, crea mucho desconcierto entre las personas, pero un Superman bien escrito es una maravilla de apreciar. Yo tardé mucho tiempo en ser un fanático de Superman. Sí era de mis favoritos, pero nada comparado a lo mucho que me gustaba Batman o Spider-Man. Su serie de los 90 me introdujo perfectamente a su universo, y las películas de Christopher Reeve me encantaban. Era junto con la película de Batman mi favorita de superhéroes. Nada difícil, ya que en aquel tiempo no había muchas películas del estilo. Pero hasta ese entonces no me había encontrado con ninguno de sus cómics. Los había visto ocasionalmente. De hecho, los primeros que vi fueron dibujados por Alex Ross, y solo de leer un poco me daba la idea de que me perdía de mucho, lo cual con el tiempo me demostró que estaba en lo correcto. ¿Por qué leer Superman? Superman tiene un peso bastante enorme en su haber. Superman es explicar el cómo y el qué es un héroe. A diferencia de todos los héroes que existen, al ser el primer superhéroe como tal, se siente una tremenda presión en este héroe por demostrar qué significa ser uno. Labor titánica para muchos escritores, y que nos ha dado cosas maravillosas con los años. La contradicción de Superman es fenomenal. Es alguien que tiene todos los poderes para cambiar al mundo, pero tiene que cargar en los hombros el peso más grande que le puedes dar en este mundo, el cual es la humanidad. La sencillez de Superman es lo que más brilla en él. Es criado por unos granjeros, y como muchos de ustedes saben, en las pequeñas comunidades a veces se tiene la percepción más humana de lo que es la bondad y el bien actuar. Los problemas de Superman no son los enemigos, no son los golpes que recibe, no son los villanos de otras dimensiones o robots gigantes. Lo que en verdad brilla en Superman es su conflicto moral. Su mayor enemigo es la sociedad a la que intenta salvar, que pareciera que a veces no vale la pena el esfuerzo, pero Superman sabe y cree en el bien mayor, por el cual está dispuesto a dar la vida para cumplir tal meta. Eso no significa que no se equivoca, al contrario, lo hace y muchísimo. Pero esas equivocaciones y el levantarse de ellas es lo que lo hacen ser un héroe. Es alguien que no duda en dar la vida por el prójimo y en poner el ejemplo. Creo que cuando los escritores vuelvan al origen del superhéroe y sepan que Superman nació por la necesidad en los años 30 de algo de esperanza, dado al ambiente horrible que se vivía en aquel tiempo y a la poca esperanza de que existiera el bien en la humanidad. Cuando los escritores se den cuenta de eso, se vuelve sin duda uno de los héroes más poderosos de leer. Una de mis historias favoritas de Superman es Paz en la Tierra, escrita por Alex Ross, una de las personas que mejor comprenden a Superman. En este cómic, Superman trata de eliminar el hambre en el mundo. Eso es una buena historia de este héroe. Ataca de raíz la esencia de la esperanza de bondad que hay en el ser humano. Y a pesar de que el cómic finaliza con él sin poder lograrlo, es su granito de arena lo que lo hace grande. El momento que para muchos define a Superman fue escrito hace algunos años en uno de sus mejores cómics jamás escritos, por una persona que lo comprende muy bien, Grant Morrison con All-Star Superman, en donde pinta uno de los momentos más bellos que ha tenido el héroe en su historia, quien salva a una niña suicida. El héroe más ocupado del mundo tiene el tiempo para venir con una persona en problemas, que necesita un consejo y le dice: nunca es tan difícil como parece, eres mucho más fuerte de lo que crees, confía en mí. Escena que termina en un abrazo de la chica desconsolada. Esto es Superman, la persona que desearíamos algún día llegar a ser, pero junto a nosotros. Esa idea por sí sola es bellísima, el ejemplo a seguir justo ante nuestros ojos y al mismo tiempo siendo contaminado por nosotros mismos. No significa que sea perfecto, está lejos de serlo, pero es la representación de lo que algún día aspiramos llegar a ser, encontrar la bondad en nosotros, ante el mundo que parece consumirnos cada día. Si les interesan los siguientes temas, sin duda alguna debes leer a Superman: el cómo nos comportamos como sociedad, el tener el poder y cómo usarlo, cómo encontrar la fe
a pesar de cómo avanza el mundo. La bondad en las personas, el miedo que sentimos al vivir con alguien diferente a nosotros. Y sí, hay miles de cómics de Superman solo peleando contra bestias enormes, siempre hay algo de eso. Pero si en verdad no saben qué es lo que hace único al héroe, traten de encontrar estas lecturas y les aseguro que encontrarán algo agradable en tal héroe. Algunas recomendaciones de cómics son All-Star Superman, Whatever to Happen to the Man of Tomorrow, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, Beard Right, Man of Steel, Red Sun. Créanme, entender a este héroe es una de las mejores lecturas que podrán tener en el mundo de los cómics. Espero le den su oportunidad.